6 alianzas o movimientos políticos consiguieron inscribir nombres para participar como precandidatos a la Asamblea por Morona Santiago, mientras que unas 4 no lo consiguieron. Los 6 movimientos o alianzas que ya colocaron sus nombres en el organismo electoral son: Movimiento Pachacútic, Lista 18. Alianza Claro que se puede, listas 1-17-20. Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Movimiento Construye, lista 25. Partido Social Cristiano, lista 6. Alianza Actuemos, lista 8-23. No consiguieron inscribir los 4 siguientes: el Movimiento Centro Democrático, lista 1, por no cumplir la paridad de género; la Alianza Acción Democrática Nacional, listas 4-35, por no cumplir la paridad de género; Fuerza Amazónica, lista 62, por no realizar ningún trámite; y la Izquierda Democrática, lista 12, por desacuerdos en la dirigencia a nivel nacional. Así es, nosotros como todo partido presentamos nuestras candidaturas iniciales porque así nos solicitaron a nivel nacional que hiciéramos primarias. Teníamos poco tiempo. Lo hicimos con 4 compañeros, como se eligen 2 asambleístas de Morona Santiago, entonces 2 principales y 2 alternos. Mi nombre es Tarcisio Ojeda, primer principal; mi alterna, la compañera Patricia López; Mariana Coro, la segunda principal, con su compañero Eric González, compañero de Palorán, cumpliendo lo que establece el Código de la Democracia. Y nos preparábamos pues para inscribir candidaturas. Y claro, siempre dependiendo de la decisión nacional. A nivel nacional, Izquierda Democrática decide no sacar candidato a presidencia de la República y unirse al apoyo a Otto Sunel Hosner, que estaba siendo impulsado por una alianza Suma Avanza. Entonces nosotros inicialmente, por disposición de la nacional, nuestras candidaturas quedaban en stand-by, pero como siempre hay que ser previsible, nosotros habíamos hecho primarias internas, por si acaso nosotros podíamos ser considerados como partido, porque no sabíamos si en Morona Santiago lo iba a liderar Izquierda Democrática o lo iba a liderar Suma, por esos acuerdos que tenían a nivel nacional. Pero ahí Izquierda Democrática a nivel nacional vuelve a sufrir un remesón por desacuerdos en la dirigencia nacional. Y no se permite inscribir candidaturas, como ya lo expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamein, lo había manifestado, que Izquierda Democrática y Pachacútic tendrían problemas a inscribir candidaturas por problemas internos. Eso se agudizó y eso hizo que Izquierda Democrática no inscriba a presidente de la República, no inscriba asambleístas nacionales. Se ha inscrito en algunas provincias, pero en otras no se ha logrado inscribir. Desafortunadamente, los problemas que se dieron a ese nivel ni siquiera pudieron hacer una alianza en forma legal. Existe, por disposición del presidente nacional Enrique Chávez, existe una alianza de apoyo hacia la candidatura de Otto Hollis-Horner, y todavía persiste esa alianza. Y nosotros, respetuoso de eso, habíamos conversado acá en Morona Santiago, inclusive teníamos una alianza bastante fuerte acá con Suma, Izquierda Democrática, estaba el Partido Social Patriótica también y estaba el Movimiento Independiente Provincial, Fuerza Amazónica, MIFA, lista número 62. Habíamos inscrito en esa candidatura, teníamos ya una lista de compañeros que iban a asumir esta responsabilidad como candidatos. Nosotros ahí ya dimos un paso al costado para que esta alianza saque sus candidatos. Pero por estos problemas, Suma decide no hacer una alianza nacional y solo sale la lista Avanza con Suma. Entonces eso desplaza a Izquierda Democrática. Sí, lógicamente se mantiene el apoyo por debajo, pero no se puede oficializar la alianza en forma legal. Y es por eso es que Izquierda Democrática en la provincia no escribe candidaturas, pero mantiene una alianza, yo diría que por responsabilidad de la provincia. Nosotros no sacamos candidatos, la alianza que se inscribió se desistió a nivel de la provincia, pero nosotros seguimos apoyando, según disposición de la directiva nacional, a los candidatos de Suma, es decir, a la presidencia, al señor Otto, y a la
a la Asamblea Provincial al señor Celestino Bizum, perdón, donde nosotros también tenemos gente de nuestro partido ahí, como por ejemplo Celestino Bizum va de primer asambleísta principal, la segunda es una compañera nuestra de Izquierda Democrática, que es la compañera Patricia López. En la segunda principal va una compañera de Suma y nosotros tenemos el alterno de un compañero de Palora, Eric Bustamante. Es decir, mantenemos nuestros candidatos en esa alianza y por lo tanto nosotros vamos a apoyar en esta oportunidad a Suma, teniendo, como dije anteriormente, dos candidatos de Izquierda Democrática también ahí. Es decir, no hay una alianza en forma legal, pero Izquierda Democrática apoyará en este momento, en estas próximas elecciones, al candidato Celestino Bizum, que es candidato de Suma.